Duélale a quien le duela. A esta hora les recuerdo que una cosa es vivir como se puede y otra cosa es siendo tú tu propio jefe, tomando tus propios horarios, tomando tus propias decisiones. Eso sí, entrenándose como se tiene que entrenar cada quien, vivir como se quiere. Ahí está el secreto de Criptomanía. Venga, Criptomanía, que es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana en los mercados de inversión de criptoactivos, Forex y la bolsa de valores. En Criptomanía puedes aprender desde cero sin requerir ninguna profesión previa. Solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital. Además, mientras aprendes, tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos, quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos. Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con Criptomanía en conjunto con San Ignacio University desde Miami y San Ignacio de Loyola en Perú. Mantente informado siguiendo las redes de Criptomanía, donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading. Aprende con los expertos mientras ganas dinero operando junto a ellos y tomando sus señales de trading. Sí, señores, Criptomanía es tu club de educación, información y trading, donde puedes consultar, aprender y opinar lo que desees en el mundo de criptoactivos y mercados de inversión. Criptomanía, tu club especializado de educación y trade. Sí, señores. El contraste de lo que se vive por valores y principios en Venezuela y lo que la gente de bien sale a buscar en el exterior ha topado con una denuncia que hacen distintas organizaciones y de la cual se ha hecho eco de manera muy especial. Sobre esto ha puesto la lupa nuestro querido amigo Iván Ballesteros. Sí, señores, vamos a ver entonces este capítulo que lo denominamos así. Plomo parejo, ay, 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 en grave denuncia. Sí, señores, plomo parejo en grave denuncia. No te gusta, hermano, pero la vamos a arreglar. Me tienes nervioso, Google Boy. vamos a ver. Primer capítulo. Puertas adentro, ¿qué ha pasado con las instituciones? Ya ustedes pues presenciaban en este mismo programa lo que, por ejemplo, una persona como Iris Varela, a quien se le ha sindicado desde los tiempos en que fue la jefa máxima de las cárceles, de haber sacado a la calle para asuntos políticos a elementos muy peligrosos, haberlos convertido en lo que ellos luego llamaron líderes en las zonas de paz, convertidos en líderes negativos a supuestos líderes positivos, de haberlos llevado a la frontera y todo lo demás. ¿Cómo Iris Varela reaccionaba frente a aquella matraca, como le llamamos en Venezuela, al cobro extorsivo de los funcionarios de unos militares en la puerta de Fuerte Tiuna? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Tú lo recuerdas, Google Boy? Sí. Ella decía, bueno, espérate un momento, ahí hay que investigarlos a los dos. Al que está cobrando la matraca y al tipo que le dio la... Plomo parejo, en esta inducción del cómo destrucción adentro quieren exportar destrucción afuera, el primer punto que nos trae a través de su cuenta de Twitter es el siguiente. Vamos a poner el Twitter y yo leo ahí la descripción. Plomo parejo, y ustedes ya se van a dar cuenta. Esto es la grita Estado Táchira. Esto es la subida de la entrada a la grita. Eso se llama la quinta, un poquito más arriba de la entrada propiamente. El honor ni se divisa, dice. Ustedes recuerdan que la Guardia Nacional Venezolana tiene por consigna el honor es su divisa. Bueno, el honor ni se divisa. La matraca está a la vista. Dale play, mi querida productora. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. ¿Trabaja el muchacho? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Vuélvemelo a poner, diría Juan Bené. Sé que no se dieron cuenta del detalle. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. A ver, ahí va. Mire, mire, mire. ¿Viene el camión? ¿De qué vendrá cargado el camión? ¿Hacia dónde irá el camión? ¿Por qué no permite la requisa? Toma lo tuyo, pues. Eso no es un papel, no es una guía. La famosa guía SADA,
que le exigen a quienes transportan alimentos, ¿no? Bueno, luego, amigas y amigos, ha habido de parte de Iván Ballesteros una suerte de denuncia continuada por varios días del cómo, a través de las operaciones de frontera, es absolutamente premeditado el envío a Estados Unidos, a Canadá y a otros países de factores delincuenciales. Pero otros organismos también están elevando voz de alarma al respecto. Vamos al próximo tuit de la cuenta de Iván Ballesteros. Plomo parejo. La brisa bolivariana llegó a Sudamérica y ahora se esparce por toda Norteamérica. Aquí colocan como título una supuesta exportación del legado de Chávez. Oigamos a esta activista, al final está toda identificación. Dale play, mi querida productora. Desde hace algunos meses se ha presentado una movilización importante de venezolanos hacia Estados Unidos. Yo entiendo al venezolano que sale de Venezuela buscando un futuro mejor, buscando libertad, buscando estabilidad para sus hijos. El problema está en que el tipo de persona que está saliendo es ese que creció siendo el legado de Chávez. Son esos que están acostumbrados a vivir de la ilegalidad, del crimen, de la extorsión, del secuestro, del narcotráfico. Y a lo que quiero llegar con esto es que son sujetos enviados por organizaciones criminales venezolanas, organizaciones criminales importantes, megabandas que tienen células en Brasil, en Colombia, en Trinidad y Tobago, en Perú, en Ecuador y que ahora mismo también están entrando a Estados Unidos, que son estas organizaciones criminales también las que se están encargando de ser agencias de viaje para aquellos que quieren viajar por la selva y que se prestan para la trata de blanca. Esto es grave. No es cualquier grupo de personas que está ingresando a Estados Unidos. Así como están ingresando a estos, también están ingresando infiltrados del chavismo. Y esto es para que se den cuenta que la gravedad, el fondo de esto es la permanencia del régimen chavista en el poder. Se está exportando todo el crimen hacia toda la región. Y al final siguen siendo los venezolanos los más perjudicados en todo esto. Porque son los que huyeron de aquel infierno para irse buscando mejores oportunidades de vida, tranquilidad, seguridad. Y resulta que ahora van a tener de vecinos a personas, miembros de megabandas criminales venezolanas. Porque se les permite con impunidad ingresar sin ningún tipo de filtro a un país como Estados Unidos y generar una base de operaciones desde allá. Esto es muy grave. Es muy grave y además usan los símbolos patrios, usan el himno nacional, la bandera nacional como excusa para victimizarse y decir, bueno, somos pobrecitos venezolanos, déjennos pasar. ¿Por qué no entonaron un himno nacional en la calle, en frente de los esbirros del régimen para defender la libertad de Venezuela? He ahí el detalle. El detalle, ella, ahí venía la identificación del organismo, ahí está, ábrelo por favor para que quede, ok, libertad o nada, ese es justamente la agrupación de esta activista. El señor Iván Ballesteros presenta como émulo de lo que ocurrió hace décadas con la operación Mariel desde Cuba a los Estados Unidos, y hay que hacer un inciso, la operación Mariel. El problema que tuvo es que fue infiltrado para fines no santos por el dictador Fidel Castro. Pero no es que la operación Mariel fue concebida para traer a cubanos de mala racha a los Estados Unidos. Nuestro cariño a todo el éxodo cubano, a nuestros hermanos cubanos en tierra de refugio como los Estados Unidos. Nuestro total cariño. Pero bueno, vamos a este próximo tuit que estuvimos auscultando justamente la intención y la preocupación de Plomo Parejo. La operación Mariel venezolana es la guerra simétrica, dice él, del régimen izquierdista contra Estados Unidos. Y dice, venezolanos llegando a Estados Unidos, y coloca este video porque los muchachos se han tomado videos en distintas partes, en Canadá, en Nueva York, en Washington, etcétera, etcétera. Yo digo los muchachos, Plomo Parejo dice que este es un mostrario de lo que están haciendo. Dale play a ver si estamos de acuerdo. Yo lo único que te puedo decir, tengo tu pasaje abajo de tu almohada para que te vayas para Canadá, para allá, porque tú sabes, cuando uno va para el mercado los tiempos antes el alcohol, así están esos refugios ahorita, mano, como si hubiera pollo, una vaina así. Eso está así de puro venezolano y puro mala conducta, así como yo que le boletica a mí. Eso es lo que va en el metro así con tu teléfono y te dejo en Chihuilancha, ¿te suena? Quédate dormido para que tú veas. Dos añitos.
Se acaba los Estados Unidos, se llamaba. Es el carro que viene subiendo, ellos puros asesinos. Yo lo único que puedo... Eso lo dice él mismo. Ayer estuvo entrevistado en Dígalo Aquí, Iván Ballesteros. Y junto a José Pernalete tuvo ocasión de explicar con mayor detalle esta preocupación y esta denuncia que no es solo de él. Cada vez son más organizaciones quienes se plegan a esta voz de alerta, a este encendido de alarma sobre lo que está ocurriendo con este tipo de migración planificada con fines específicos no buenos, para nada buenos. Vamos a reponer para ustedes parte del programa Dígalo Aquí con José Pernalete en la apreciación de nuestro querido amigo Iván Ballesteros. Adelante. Aquí en Venezuela, dentro de la diáspora, tenemos que recordar lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Chile, donde han habido actos de violencia con supuestos venezolanos, que ellos están huyendo del terrorismo que impera en Venezuela, pero ese terrorismo la están trasladando a otros países, y ya se habla de representantes o de células del Tren de Aragua, de diferentes pandillas. Incluso cuando el Coqui estaba vivo, el Coqui iba a Colombia y que tenía representantes en Ecuador y todo eso. Lo que estamos viendo últimamente es que dentro de esa gente que está buscando un futuro mejor, que ha tenido problemas, que ha sido perseguido aquí en Venezuela, está infiltrando el régimen delincuentes. Y tenemos que ver la política que había cuando Iris Varela estaba en las cárceles, que empezaron a darle la libertad a diferentes delincuentes. Entonces, que lo sacaban por buena conducta, y hay cárceles donde ha disminuido la población penitenciaria y algunas cárceles que han cerrado ya pabellones, porque no hay delincuentes. Estos delincuentes son los que le están mandando a Estados Unidos, porque eso es una forma que tiene el régimen para desestabilizar y para malponer, desestabilizar la vida normal en ese país y malponer a aquellos venezolanos que sí fueron a trabajar, que sí están buscando mejores condiciones de vida para ellos y para toda su familia. Condiciones que no hay en Venezuela. Era parte de lo dicho por Plomo Parejo, Iván Ballesteros, en el programa Dígalo Aquí, con José Pernalete. En efecto, las consecuencias luego la pagan todos los venezolanos por esta expansión de una ola, dicen los connacionales de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, más que justificada por la violencia desatada en las calles, violencia criminal al máximo extremo. Miren lo denunciado por la no presentable precisamente, no muy querida por los venezolanos, ya que sus comentarios han sido terribles respecto de los venezolanos en general. Claudia, ¿cómo es que? López. Claudia López, ¿verdad? Es la alcaldesa de Bogotá. Con esto de la aparición de decenas de cadáveres en bolsas atribuibles a la acción del Tren de Aragua en la capital de Colombia. Por eso llama mucho la atención que el presidente Gustavo Petro esté pidiéndole a Nicolás Maduro que se incorpore al sistema interamericano de derechos humanos, por Dios, que si es un violador. Por eso le llueven las protestas a Gustavo Petro por pedir que sea garante Nicolás Maduro de unas negociaciones con organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional, cosa de la cual también vamos a hablar en este programa. Así que, amigas y amigos, ojo pelado con todo eso, que esto va a reventar y va a reventar feo. Y más cuando se compliquen las cosas por la tentación, la sola tentación de cerrar filas, ya que Estados Unidos está presionando por las negociaciones con el eje del mal, cosa de la cual vamos a hablar al regreso de la pausa. No se muevan de ahí. Duélale a quien le duela.